Ahora empecemos. Matchup contra Kassante. Matchup que debería ser fácil. Y bueno, buen provechito a todos. Oye, oye, ¿qué ha hecho este Kassante? He perdido un minion de experiencia. De farmeo. Ha tocado la wave. Mira cómo quiere meterme el grass, ¿eh? Ahí, pipim, pipim, pipim. Vaya champion también. ¿No os parece que los campeones nuevos que sacan les sobra la mitad del kit? Sí, pues mira, pues salta, se cura. Voy a perder todos los minions aquí. Salta, se cura, dasea. Tanquea, mete one shot. Algo más, Riot. Me faltaba algo en su kit. Playao. Playao, rey. A ver, sin más, o sea, aunque lo haya jugado bien, es que no debería ser capaz este campeón de one-shotearme level 2, level 3. O sea, esto es lo que os digo del problema de League of Legends. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente... O sea, que la partida ya se gana minuto 3, minuto 3, ya puedo matar. ¿Qué es esto? No se debería poder matar tan pronto. Oye, este babo me está friseando la oleada. Jungler está ahí. Soy un fucking unlucky boy, tío. Ese torretazo de mierda me ha matado. Tengo que romper el friseo como sea. Kassante también le saca. Aquí lo juego mal yo. Pero bueno, me saca 15 minions. No para de morir todo el mundo. No flash. Recuerdo que ese personaje se supone que es un full tanque, ¿eh? Y mi personaje se supone que es un antitanque. Ahí está la Katarina asquerosa. ¿Me puede romper el friseo? En algún momento. Salvado por el TF. Os recuerdo que ese personaje es un full tanque. Y la OI, su característica principal es vencer fácilmente a todos los tanques. Me cago en Dios. Me voy a comer otro friseo. Qué duro, tío.
Qué duro, ¿eh? Por favor, basta. Sí, antes si la oí se metía entre dos tentáculos y era invencible. Ahora estás entre dos tentáculos y eres incapaz de hacer nada. Que no, bro, que no. Que no vas a seguir friseando. Okay. Quiero farmearme esto, ¿eh? Va caminando, bueno. Se fue caminando, gente. A ver, que la partida no está muy difícil, ¿no? Pero bueno. Es que es ridículo, es que es ridículo, es que es ridículo. Es una broma, tío. Me pone muy triste, ¿eh? O sea, jugar contra Kasante, ya os digo que es del... Diría que ahora mismo sí es el matchup que más odio. Tal vez el Kasante sea Smurf. Da igual, este Kasante será más o menos de Mielo. O sea, da igual. No, no, Nidalee no tiene que gankearme. Es lo que hay. No tiene que gankearme a mí. Pero es lo que me da rabia, porque se supone... O sea, cuando yo empecé a jugar Illaoi, lo que molaba es que todos los personajes, así como Kasante... Melees, tanques. Y la UI se los reventaba súper fácil. Y ahora no ganas ningún matchup fácil. O sea, no hay ningún matchup fácil. Sion lo puedes perder. Malphite lo puedes perder. O sea, todos los matchups que antes eran tirados, ya no los puedes ganar. Y es muy triste. Es muy triste, tío. Pero bueno. Ok. Sea, mira lo que me hace con un guantelete. Yo no le hago ni daño. Alguno dirá, bueno, es que tiene guantelete. Cuando tenga cuchilla va a ser igual de complicado el matchup. ¿Por qué no lo ha ruseado? Pensé que lo iba a rusear. Tengo la Nidalee aquí, o sea...
Tomar por culo. Y kill. Estoy muerto. Está guardado encima. Debería haberme pirado. Mi Nidalee es muy buena. Mi Nidalee parece bastante buena. Aquí no tengo que meterme. Tengo que vender a Nidalee. Es my bad también. My bad. Míralo. My bad. La de Serafín. Y creo que la de Panteón sí se ha tirado aquí también. O sea, aquí se vende y ya está. Pero bueno, es lo que hay. Voy a conseguir una plaquita, tío. No me lo puto creo. No me lo puto creo, tío. No me lo puto creo, tío. Voy a matar a Yumi y me viene Vayne. Es que este game es... Este game es... No me sale nada, tío. Ah, qué tristeza. Lo bueno es que a este campeón le hacemos muchísimo counter. Te ha matado una Yumi. Me ha matado Yumi. Entonces es worth it, pero bueno. Ay, qué terrible. Me voy a hacer ahora guantelete y luego Sterak a ver y ya está. Me voy a rushear el Sterak, lo tengo claro, eh. Lo ha hecho muy, muy, muy bien ahí ese hombre. Vaya campeón es casante, ¿eh? También te digo. Se está liberando a la Serafín fedeada sin problema. Al menos Briar, un campeón nuevo que sale y la hoy le puede hacer counter. Aunque bueno, si la Briar hubiera cancelado su mierda esa y se hubiera pirado. Creo que imposible que mate a Vayne, ¿no? Lo veo complicado, muy complicado. Vale. Te va a matar Panteón, bro. No, pero casi. ¿He gastado mi flash para nada? Sí. ¿Me importa? No. Adiós. Ok. ¿Mato a todos, Katarina? Tu equipo ha destruido una torreta. No puedo jugar, tío.
Encima se supone que mi campeón en estos elos es cuando es Dios, tío. Me está dando rabia. Me está dando mucha lástima, tío. ¿Viste el reward que le daban a Tekkas antes? I just wanna CS on split. Se lo va a matar. Yo voy a conseguir esta torreta, ¿eh? A mí me da igual todo. Yo voy a conseguir mi torreta y luego me voy a hacer el stack. No, no me puedo hacer Hullbreaker, me bustea demasiado rápido, Katarina. Y este equipo es para juntarse realmente. Pero bueno. Por compo en teamfight perdéis de paliza. No creo para nada, ¿eh? Era mi kill para volver a la partida, tío. Desgraciadamente, no. Desgraciadamente, no. No hay base, ¿eh? Yo no quiero pelear esto. Nah, hay base. No, no, es que no podemos pelear eso. Es un troleo. Claro, es que sin ulti soy inútil. Supongo que me tengo que hacer mercs este game. Puedo matar aquí, ¿eh? El equipo no se sabe agrupar. ¿Quién no se sabe agrupar? Tampoco llevo de moler. No sé, sinceramente. Yo voy a intentar ganar esta partida, pero solo quiero que se termine.
¿Y ahora qué? ¿Habéis gastado todo vuestro CC? Todo. Allí con Hull aguantabas. No voy a aguantar a Katarina, ni con Hull, ni con todo el MR del mundo. Me va a one-shotear toda la partida. Va 14-2, yo voy 2-6. O sea, vamos a ver, no digamos tonterías. No me va, no voy a poder aguantar a Katarina esta partida. Me va a one-shotear todo el game. Porque encima yo no le puedo cortar nada. Ese es el otro de los problemas de la hoy. No le puedo cortar nada. Es lo que hay. Y este game, por lo que está pasando, por lo cómo está desenvolviéndose la partida, no puedo splitear. Porque mi equipo es Monger y van a pelear y a pelear y a pelear y a pelear y se van a morir perma. Pero bueno, es lo que hay. Voy a pusear aquí un poco, a splitear y ya está. Fallar esto tiene mucho delito. Pero bueno, estoy un poco tilteado, ¿eh? No voy a mentir. Go Nas. Joder, tío. Todo el rato hay alguien que fedea demasiado y pierde solo la partida. Es que es todo el rato. Y ojo que yo he muerto mucho, ¿eh? Pero a mí Katarina me ha venido ultra mega fed. O sea, ya es un campeón que me molesta mucho. Sáltame. Ni Dalí puede carrilear, ¿eh? Los slows de diamantes son una cosa loquísima. Es que es terrible, gente. O sea, y encima todos flameando, ¿eh? O sea, wow. Esta partida creo que menos. ¿Dónde te crees que te vas tú? He troleado. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, que salió bien.
tomar por culo. Sí, no, sí, se puede ganar, ¿eh? Si esta partida se puede ganar. La Nidalee es muy buena. El nuevo campeón es que le hago lo que quiero, ¿eh? El nuevo campeón es que hoy le hace lo que quiere. Sí, es que son tontos. O sea, no es partida de Hull Breaker, es eso. O sea, a ver, yo entiendo. O sea, yo esta partida la estoy jugando en Master y digo, bueno, voy a pensar que quizá es partida de Hull porque mi equipo sabe que gano siempre en side. Y... no puedes. O sea, en D4 tú no puedes jugar split. O sea, en low elo tú no puedes jugar split. O sea, sí puede. O sea, low elo sí. D4, no, no puedes. Es triste. Pero es que no saben. Y a este, como le voy a ganar sí o sí. A este, como le voy a ganar sí o sí en Sale. Yo es que hace muchos años. Hace 5 o 6 años. 4, no me acuerdo. Yo estaba Hardstuck en D4. Y ya os digo que es súper frustrante jugar de 4. Es súper ultra mega frustrante. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Te toca comerte infinitas partidas que no vas a poder jugar porque la gente es malísima. He troleado. Me ha esquivado la E, me ha esquivado todo. La hemos liado que flipas. La lió el Nidalee. Pudo no liarla, la lió. Me one-shotea Katarina, no puedo hacer nada. We are not engaging. No tengo TP, tío. Lo han matado. Voy a escuchar este y me voy a pirar. Si puedo. Claro, es que Sanidali conmigo y otro equipo reventamos la partida. Si yo no juego mal esta partida, simplemente pues estoy un poco tilteado. Que todas las partidas alguien la ultra pierde. Esta partida es el TF, que... no sé. Sí, estoy dentro de nuevo. Con esto puedo aguantar a Katarina un poquito más.
TF no es que pueda splitear realmente, pero bueno. Ya está, la matamos ahora al venir. Qué basura es ese campeón, eh. Tomar por culo aquí todo el mundo. Ha troleado el TF, pero bueno, ¿a qué nivel? Está aquí. Se ha pirado. Voy a hacer baile a la muerte. La vida también está un poquito broken. Bueno, si no sabes jugar contra ella, sí. Si no. Pff. Evidentemente no es el peor personaje del juego, pero sí es uno de los peores. Y el que crea que no, que le pregunte a algún pro player. Gente, me la acabo de puto marcar. Me la he puto marcado, gente. Este ítem es bastante god. Podemos acabar, ¿eh? Thanks, Kata. Por carry, por carrilearte, ¿no? Porque no me jodas. Este hombre sí que ha intentado, tío. Ha perdido solo el game. Podemos ganar una partida después de que nos hayan troleado cuatro seguidas. Dios mío, GG, gente. GG, esta partida ha sido durísima también.